Esta noticia viene de ultimísimo momento, amigos. Mi querida comunidad, les cuento que un periódico inglés habría revelado secretos de la misteriosa Rose Hanbury y el príncipe Guillermo se ha enojado. Tenemos en paralelo algunas voces que han querido enturbiar lo que está sucediendo, llegando a plantear que esta mujer tuvo algo con el príncipe Guillermo. Así que veamos qué fue lo que sucedió, qué está pasando. A tal efecto, nos vamos al periódico The Sun, en donde nos comentan que Rose Hanbury, nacida el 15 de marzo de 1984, es actualmente la marquesa de Cholmondeley, título que heredó por matrimonio con su esposo David Rokhsevich, séptimo marqués de Cholmondeley. Su conexión con la familia real británica, atención aquí amigos, porque revelan que tendría vínculos con nada más y nada menos que la mismísima reina Isabel a través de su abuela Lady Rose Lambert, es decir, la abuela por supuesto de Rose Hanbury, quien fue nada más y nada menos que dama de honor de la boda de la reina Isabel con el príncipe Felipe. Rose inicialmente fue modelo, amigos, comenzó su carrera tan solo a los 20 años de edad con la agencia Storm. Sin embargo, su vida dio un giro cuando se casó con David en 2009. Tienen actualmente dos hijos gemelos y una hija llamada Lady Iris. La familia reside actualmente en Houghton Hall, en Norfolk, en una propiedad monumental de nada más y nada menos que más de 100 habitaciones y 400 acres de terreno. Vean cómo va todo, ¿no? Fíjense que aquí están destapando algunos de los secretos de esta dama que han querido vincular con el príncipe Guillermo de la manera más terrible de todas. Estamos frente a una mujer que es modelo, bueno, en su pasado. Actualmente comentan que es administradora de dicha propiedad y además está involucrada en obras benéficas, es decir, que está actualmente activa a nivel laboral. En paralelo tiene tres hijos y un matrimonio en donde se le ve feliz. Dicen también que su conexión con el príncipe Guillermo y Kate Middleton se evidencia por la proximidad de sus hogares y la participación de los tres en eventos sociales y obras de caridad conjuntas. A pesar de su riqueza estimada, atención, en 112 millones de libras, es decir, más de 115 millones de dólares, su esposo David ha mencionado que gran parte de su fortuna está invertida en fideicomisos y propiedades. Por tanto, estamos frente a una mujer que está casada, tiene tres hijos, muy buen trabajo y aparte una fortuna bastante, bastante vasta. Es por todo esto que hay que destacar cómo en varios periódicos ingleses se les ha mezclado tanto al príncipe Guillermo como a Rose, tratando de hacer ver que hay una amistad estrecha, que hay algo más, que han habido hasta amoríos, situaciones muy, pero muy terribles. De hecho, se han visto medios de comunicación que han tratado de hacer ver que el príncipe Guillermo no estaba cuidando a la princesa Kate Middleton, sino que andaba de escapaditas con Rose. Situaciones que obviamente se han caído por su propio peso por ser mentiras, se ha demostrado que es totalmente falso. Y ahora, fíjate cómo te quiero mostrar, ¿no? Esta otra cara de la moneda, en donde tenemos a una mujer casada con hijos que ha tenido hasta una amistad con Kate y con el príncipe Guillermo, trayendo todo esto entonces a colación. ¿Por qué? Porque ya basta de que se estén creando matrices de opinión para tratar de hacer qué sé yo qué cosa. Hay que hablar con la verdad, hay que seguir buscando la justicia informativa y ahí es en donde tenemos que jugar un rol protagónico, amigos. Vamos a dejar mensajes acá abajo en el cuadro de comentarios, haciendo ver que confiamos, atención, confiamos en el verdadero amor que se promulgan la princesa Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Vamos todos, por favor, a demostrar que confiamos en esa pareja. Tienen tres hijos también, están felices, están alegres. Actualmente el príncipe ha paralizado su agenda para dedicarse a su esposa. Así que demostremos todo, toda nuestra credibilidad, que tenemos fe en esta pareja tan, pero tan bonita. Y a su vez, hagamos votos para que no hayan más matrices de opinión que no tengan fundamento y que quién sabe para qué son creadas. También te pido que le des me gusta a este vídeo en honor y respeto a todas las parejas del mundo que se demuestran el amor verdadero día a día. Y a ti, eso sí, antes de irte, dale rapidito clic al botón rojo que dice suscribirme, así como a la campanita si es que uno los ha clicado, para que no pierdas detalle alguno de todo lo que está pasando, minuto a minuto, momento a momento, con esta cobertura exclusiva que realizamos a todo lo que va sucediendo en la Casa Real Inglesa.
Y por supuesto, los principales hechos noticiosos que los vas a conseguir aquí en tu canal favorito. Te envío un abrazo inmenso, extensivo para todos los tuyos.